Pensando que era la tubería tanto de la vecina como nosotros que estábamos tapados, resulta ser que cuando cayó el primer aguacero, colapsó. Yo estoy pensando que era todo el agua recopilada de la lluvia. Resulta ser que ya hacen 2 meses y medio esta problemática que tenemos aquí, este dor, porque es que este es pura agua negra, 2 meses y medio tenemos ya. Y bendita casualidad es que la bancarilla principal, que es la que está allá en la calle 11, es la que está tapada. Todo lo que llega hasta Padre Antonio Ley. Porque ayer por curiosidad destapé la alcantarilla y resulta que está rebosado hasta la parte de arriba. Más entonces no es esta tubería la que está tapada, sino la principal que no permite que baje el agua. Por razón, esto parece un manantial. Mira, a Plaza Bolívar le sale tanta agua así como tenemos aquí ahorita. Imagínense esto, cómo está eso. Y el olor es putrefacto al 100%. Esto no se aguanta. Nosotros les agradecemos a todos los vecinos de acá de la comunidad, por favor, a quien le competa esto, no sé si al presidente de Hidrocentro, al alcalde, al gobernador, pero por lo menos nos solucionen este problema porque es bastante desagradable la situación que estamos pasando. Espero que por favor nos envíen una cuadrilla lo más pronto posible. Sé la necesidad que están pasando de que no tenemos unidades para esto, pero por favor, solucionen los problemas. Gracias.